y eso no le gusta. Vamos, a ver si voy al final a hacer salida en falso. Uy, que llega, ¿eh? Que llega, le tapo. Uy, el inglés. Vamos, vamos, Johnny. Nah, ya, ahí lío ya, me lleva, no me ha llevado, aguantamos, vale, aguanta bien el por dentro, aguanto bien por fuera, vale. Bien. Hostia, hay uno de atrás que viene con una chicha, aunque le acaban de golpear y puede que no llegue, sí llega. Sí, llega antes de curva sobrado. Ok. Los de atrás, mal, ¿eh? Los de atrás, mal, aquí en paralelo, ¿eh? Vamos, estronchos. Ok. Miedito, ¿eh? Miedito tengo. Miedito me da. Es que este está muy pegado, tío. Es que este está muy pegado. No va a frenar antes que yo. Va a lanzar el coche. Coño, va a frenar antes que yo. Y se ha quedado atrás. Pero la lío yo. La lío yo, aunque me llevo toque, ¿eh? Me llevo toquecito. Me llevo yo el toquecito de rigor. No, amigo, no. La vuelta a pista, pues hombre, por encima de mí tampoco, ¿no? La vuelta a pista, yo estoy fuera de pista, tú también, pero tú por fuera. O sea, volver por encima mío, no, no, tampoco. Eso no... Levantas el pie y cuando ya haya vuelto yo, vuelves tú. Vale, hay mucho lío adelante. Podemos volver. La he liado yo mucho, ¿eh? En la curva esa. He llevado un ligero toque, que es el que me ha llevado la hierba. Pero creo que yo era muy difícil de evitar ahí. He cagado la curva y creo que yo era muy difícil de evitar. Muy difícil de evitar, así que al final poco podía hacer ahí, no sé quién era. La verdad. No sé quién era. Seguimos. Que los coches adelante están muy cerquita. Estamos a 2.8 de los primeros, ¿eh? Penaltis, ¿vale? No sé dónde está la zona de penalti en este circuito, tío. El mayor problema es estar aquí sin rebufo. El llanto del mini en cuarta. Sí. Mi problema es estar sin rebufo. Aunque también os digo que esta carrera, hasta que no lleguen las vueltas finales, tampoco tengo mucho interés en estar pegado. O sea, yo aquí estoy muy tranquilo, tío. Muy tranquilito estoy yo aquí. Las estampadillas contra el muro que les ha ocurrido a los dos. ¿Qué hago yo ahora, tío? Mira, me quedo por detrás y agarro rebufo. Vamos a ser inteligentes. Uf, la arrastrada, ojo. Ok. Es que siempre se ponen por dentro, tío. Aquí tengo un problema.
El problema es ese, tío. Que intentas hacer un adelantamiento por fuera y tienes un miedo a acabar fuera de pista, tío. Se escapan los de delante ya, definitivamente, ¿eh? De locos. Tengo que levantar yo. Tengo que levantar yo. Porque estaba claramente yo por detrás. Ahí lío adelante, va. El interior más apoyada, sí. O sea, más apoyada. Cuidado los adelante, ¿eh? El cuarto y quinto. A ver qué puede pasar ahí. Bien. Bien, bien, me gusta esa penalti. Me ha gustado mucho esa penalti. Venga, va. Tenemos rebufo, dejamos atrás al español y este con penalti. Aunque la penalti es muy cortita, tengo que pegarme un poco más para poder adelantarlo claramente en la zona de penalti. Y coño. Aunque bueno, el rebufo es débil y ese tira con más segundos de diferencia. He hecho una rozadilla contra el muro increíble, ¿eh? ¿Dónde está la puñetera zona de penalti? Ah, está en la recta, ¿no? Está en la recta, ¿verdad? Sí. Dame este rebufo bueno. Dame el rebufo bueno. Penalti, que me llevo penalti. Por los pelos no, ¿eh? Uf, casi le hacen la arrastradilla este de aquí, ¿eh? Mala curva la que acabo de hacer yo. Tengo rebufo. Aguanto con el rebufo, va. El francés está aquí, ¿eh? Francés llega, cuidado. Buah, arrastradiña. Mucha distancia por atrás. Ahora, si se pelean un poquito los delante, ya puedo llegar. No tengo rebufo. Los delante están muy separados para poder llegar yo ahora. Pero los de atrás ya van a tener bastante con pelarse entre ellos. Bastante van a tener, porque además ese francés va rápido. El tema es ese, que el rebufo es débil y tira desde bastante distancia. Y entonces los de delante se van a pegar. Se van a alcanzar en poco tiempo. Pero claro, es que al final, como tienen rebufo y yo no, los que se están acercando son ellos, mucho. Están corriendo mucho más que yo. Pues tiene el rebufo, pues eso, desde bastante lejos. No sé si ya el de atrás ya tiene rebufo mío. Uh.
La adelantada, vale, meto tiempo ahora, perfecto. A ver, necesito peleilla. La clave es que pierdan tiempo ellos en las únicas zonas. En las únicas zonas que se puede perder tiempo. En recta lo van a ganar. Entonces pueden perder tiempo en esta curva, en la chicane. Y a medida que avancen las vueltas, se están viendo con la posibilidad de que cualquiera puede ganar la carrera. Y van a venir las ansias, ¿eh? El inglés ha tocado un muro. Se queda sin rebufo también. Cambia a 119, no a 110. Vale. O sea, alargo un poco más la marcha, ¿no? El español se ha escapado, va rápido ahora. Pues alargamos más las marchas, ok. Yo tengo rebufo ya. ¡Ay! He cambiado pronto, he cambiado pronto. Tienes razón, he cambiado pronto. Es que me guío por el sonido. Me guío por el sonido y lo he hecho mal, tío. Me guío por el sonido y he cambiado muy pronto, sí, sí, es cierto. Cuidado adelante, paralelos. Se ha ido él, ¿eh? No lo he tocado. No lo he tocado. Pero se me ha pegado el español. He frenado muchísimo para evitarlo. Se me pega el español. Se me ha pegado mucho ya el español porque he tenido que frenar un huevo para evitar al que tenía ahí. Ayudaos, no creo que tenga mucha pinta de que me quiera ayudar. Ha hecho el exterior ahí y al final llegan los de atrás. Y encima llegan con rebufo, ojo. Esto pinta mal, ¿eh? Esto ahora mismo pinta muy mal. No sé si me voy a llevar penalti, yo me cago en todo lo que se menea. Penalti, tío. Esto sí que es una putada, ¿eh? Sí que es una putada porque hay muchos coches por detrás de mí, tío. Esto sí que es una putada, tío. Me he querido lanzar tan por el interior para evitar algún toque que se me ha liado, tío. Vaya penal. Buah, es que pierdo un huevo de posiciones, tío. ¡Uf! Pierdo un huevazo de posiciones, tío. Nos ha matado ahí el exterior, tío. O sea, en caso de colaboración ahí, mira, no, no va a haber colaboración alguna. En ningún caso. En caso de colaboración ahí, los de atrás no hubiesen llegado. Esta es la única opción que tenía, tío. Mira, mira, mira qué bien el cartelito amarillo. ¿Estáis viendo el cartelito amarillo? ¿Estáis viendo que no veo la curva? ¡Es lamentable, Gran Turismo, tío! ¡Quítame el puto cartel! ¿Qué coño de cartel es ese, tío? ¡En medio de la curva, tío! Ese cartelito de tienes que frenar. Si ya lo sé, si me vas a frenar tú, si no me lo indiques ahí, pon el cartel arriba del todo, coño. No me lo pongas en medio de la pista, tío. No veía, no veía la curva. Vaya liada al final, tío. Vaya liada al final, tío. Con la puñetera penalti, tío.
con la puñetera penalti, macho. Pues anda que me ha salido cara la penalti, ¿eh? Me ha salido cara la penalti, tío. Entre el tiempo que pierdes por la penalti más el tiempo perdido porque no he entrado bien en curva por el cartelito, tío, me ha salido muy cara, ¿eh? Bueno, pues nada. A ver, la carrera no ha estado mal, ¿eh? La carrera no ha estado nada mal. No voy a adelantar al de la penalti. Así aquí nos quedamos. Nada, no lo iba a alcanzar ya. La que me ha liado la penalti, tío. Era para quedar cuarto, tío. Era para quedar cuarto y la penalti nos ha matado, ¿eh? Nos ha sentenciado la penalti, tío. Porque ya era el tiempo que pierdes con la penalti, pero es que lo del cartel amarillo, tío. Grande Neowild, tío. Muchas gracias por esa raid, tío. Bueno, aunque estamos terminando ya, ¿eh? Pero muchas gracias, tío. Es el cartelito, tío. Ha habido un momento que he dicho, no me digas que se me va a quedar ese cartelito ahí. No me lo digas, no me digas eso. No me digas que se me queda ahí el cartel. He dicho, no puede ser, tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser que se me quede ahí. Y luego cuando he llegado a curva he visto que no veía nada, tío.